¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Cooking Simulator. Y aquí estoy donde lo dejé el anterior capítulo. Donde estoy aquí, está todo súper desordenado. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos sopa de pato, que me habéis dicho que la carne habría que quitarla. ¿Cómo la sacamos toda aquí rápidamente? Espera, más rápido no sería con esto. Vente conmigo. Vamos a sacar toda la carne que haya por aquí. ¿Podemos cogerlo o no? Vale. Vamos aquí. Me habéis dicho que esto hay que triturarlo. Aunque eso no me lo pone en la... Pues ahí estamos. No me lo pone en el... en la receta. Así que vamos a probar si es así. Buena, loco. Vamos a meter esto aquí dentro. Tenemos unos cuantos aquí también. Uy, no me marca ahora... What? Han puesto actualización y creo que han rayado algo, tío. Porque no me extrañaría nada. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ir preparando truchas y cosas así rápidas. Porque si no, la voy a flipar. Vamos a dejar trucha. Vamos a dejar filete de salmón. Igual tenía que comprar otra, pero bueno. Vale, la trucha era pimienta 5 gramos. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. 5. Tomillo seco 5 gramos. Venga. 1. Joder, qué mal va el puto tomillo seco. 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Tenemos 5. Eneldo, eneldo, eneldo. Aquí estamos. Eneldo, 5 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Loco. Ahora soy italiano. ¿Qué pasa? Acogemos esto. Lo pillamos de aquí. Lo metemos aquí dentro. Preparadico. Vale, vamos a coger un trozo carne. A ver, carne. Esto. Chuletas de cordero. Vamos esto aquí. Esto es sal y pimienta negra, 5 gramos, vale. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos, 5, pimienta negra, otras 5. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. En el vídeo anterior estuve leyendo algunas cositas que me dejasteis en... 4 gramos. Me dejasteis en los comentarios. Me dejasteis algunas cosas como que apretando la E puedo quitar un gramo de... aceite o cosas así, así que eso no viene nada mal. Hostia, me he pasado un gramo, tío, vale, se lo van a comer igual. Tomillo seco, ¿dónde estás, tomillo seco? No, eso no es, loco. Tomillo seco, ¿dónde está? Aquí, tomillo seco. 6 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Pero no podemos dejar aquí dentro. En plan, pues mira, aquí, esto aquí. Esto también va aquí. Esta receta no la tengo, tío. Qué putada. El atún también estaría bien prepararlo. Vale. El atún, ¿cómo era? Sal, 5 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no soy italiano. ¡Pac! Pimienta negra, 5 gramos. Estamos. Vamos a dejar esto por aquí dentro también. Preparaico. Ahí estamos. Voy a cambiar la música. Vamos a poner siempre... ¡Ay, ay, ay! Vale, es verdad, tenemos... A ver, se apretó la E, ¿qué pasa? Degustación, calabaza 56%, caldo de pollo 27%, crema agria, sal y cebolla. Hostia, me lo pone todo, loco. Perfecto. Vale, esto lo voy a dejar por aquí. Aquí tengo unas cuantas patas y tal, menos esa que acaba de salir volando. Aquí tengo aceite, aquí tengo esto. ¿Dónde está la sartén? Hostia, había giros que da el puto este, tío. El ratón, vale. Vale. No, esto no, esto no. ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo lo devuelvo? Bueno, lo dejamos ahí arriba. Casi, loco. Ya se ha caído. ¡Mierda! Creo que quería limones, tío. ¡Limones! ¡Quédate, leñe! Ahí estamos. Cortar esto. ¿Por qué gira? ¿Por qué gira? ¿Por qué gira? Vamos a cortar así. Y cortamos también así. Todavía. Vamos así. Vamos a coger este. Vamos a poner patatas. Las cortaremos en varios trozos. Para luego llevarlas al horno. ¿Cuánto me queda? Un minutillo. Vale, vale. Son tres trozos. Uno, dos, tres. No sé por qué las quieren tan grande. Pero oye, si las quieren así. Acabo de cortar aquella patata. Me cago en la leche. Y esto eran 6 gramos o algo así. Así que vamos a dejar. 1, 2. ¿Puedo tirar para allá? 3,
4. No sé por qué no puedo tirar por allá. Hey, hala. Esto lo podemos dejar en una... Vale, 6 segundos. Una bandejita. Y hoy creo que venía el crítico gastronómico, así que... Preparadito esto. Vale. ¿Cómo empezamos? Perfecto. Filete. Esto eran 30 gramos en la sartén. A ver, esto lo ponemos aquí. Ahí estamos. 30 gramitos, loco. ¿Eran 30 gramos? Espérate que lo mire. No, 10. Uf, menos mal, chaval. Bien, 10. Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a esperar a que se caliente. Ahí estamos. Y esto eran luego las patatas. La patata. Agua, patata, sal. Creo que hay que poner un poquito más de sal, ¿eh? Sobre todo en las patatas. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Voy a hacer una prueba. Coger un plato, espérate. La patata sigue caliente, así que eso está bien. Pues así, cogemos la filete. ¿Cómo vas? Aún no está caliente, pero creo que voy a darla ya. Que se vaya haciendo. Otra patata. Voy a meterle un poquito más de sal. ¡Placa! Tu. Sirve un plato con una puntuación de temperatura perfecta. Ya veremos si lo conseguiremos. Esto voy a coger otro plato. Por si nos piden los limones, pero lo de la trucha. Ya lo tenemos. A ver. Está todo esto muy aquí, ¿sabes? Y si tiro una cosa va a caer el resto, ¿sabes? Lo estoy viendo. Esas ollas se van a ir a tomar por saco. Vale, cojamos esto, le damos la vuelta. Ahí estamos, sube. ¡No! ¡No! Está aquí, está aquí, está aquí. Todo bien, todo bien. ¡No! ¡Suelta esta mierda, coño! No tiene aceite, ¿verdad? Joder, ya lo empiezo a armar. Hostia, ya me rayo, tío. Me cago en la leche. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 11, uno menos. Venga, ahí estamos. ¡Lol! Puta madre, empiezo bien. ¿Dónde estará esta mierda? ¡Fuck! Joder, macho. Ay, ahora el problema es que el aceite está... Ahora me va a decir que, hay mucho aceite, pero seguro. Joder, ¿cómo he armado? La que he armado, loco. No se está calentando, ¿eh? ¡Tío! ¡No! Ahora. Madre de Dios, la que estoy armando y solo es el primer pedido. Ya verás tú cuando vengan dos. Hostia, muy bien. Lo voy a quemar, idiota. Joder, no sé qué coño me pasa hoy, tío, con esta mierda. Por cierto, me habéis dicho que se puede coger esto, se puede poner el sitio, lo puedo girar yo. Y luego soltarlo. Coño, mucho mejor que con la espátula, tío. Pero tal cual, ¿eh? Madre de Dios, ya te digo yo que sí. Esto creo que lo van a dar por el saco. Lo voy a dejar ahí. Como tengo ahora las manos antifuego, anticalor, creo que va a ir bien. Cuchillo, sal de ahí, ¿vale? Así por lo menos no tiraré la carne volando. O lo que sea. Se está. Voy a meterlo al microondas un momento, tío. Quiero calorcito. Ahora sí. Ahora sí que está calentico, vale. Vale, esto ya está. Tío, ¿qué le pasa a este salmón? ¿Le gusta estar vivo aún? ¿Hola? 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 El salmón que baila. ¿Qué coño le pasa, tío? ¿Qué hace? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. ¿Qué coño está pasando aquí? Ahora, joder, macho. ¿El plato está bugueado o qué? Pues nada, señor, vamos a comer esto un poco de tierra o lo que sea que estuviera. 4 minutos y medio, su puta madre. Bueno, no está mal.
No está mal, loco. A ver, no hemos ido a tres estrellas, tío. Error a calentar, demasiado frío, ¿eh? Ah, por dragón, hombre. Joder, y este plato toma por... Culo, mira que bien se han quedado ahí, ¿eh? ¿Qué no hacéis eso? chuleta, pues la tenía. Vente, vente conmigo. Esta la tenía. Esto eran 10, este sí que eran... No, este es 10 o 30. Este es 30, vale. Este hay que tirarlo. Vale, hacemos así. ¡Pam! Le metemos 30. Me parece que no está bien puesta la sartén. Vale, 32. Me como dos. ¡Ay, ay, que me gusta comer aceite! Ahora vamos a dejar esto aquí. Creo que es por esto. ¿Esto qué coño hace aquí? Esto es basura. Esto no es nada, leñe. ¿Entiende esto? Ahí estamos. ¡Ma! La gente, yo lo voy a dejar aquí. Las, ¿esto que pedía? Vale, esto es lo que tengo aquí. Justo, chaval. Buena, me he comido todo el canto de del horno, loco. Un día tengo que probar hacer aquí el... Esta es cocina de gas. Ah. Vamos a poner esto ya, tío. ¿Qué se va haciendo? Le voy a dar la vuelta con la mano, chaval. Como un pro. Cuenta atrás. Aunque ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Unos 20 segundos, eso... O sea, en verdad lo que es el temporizador sirve para poco. Sirve para... Por si estás bastante lejos de lo que es la sartén y tal. O del horno, de lo que sea. ¿Vale? Porque en verdad, fijaros cómo pone chuleta de cerdo que va subiendo. ¿Vale? Eso es el tiempo. El tiempo cuando llega a la derecha es que eso está hecho, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que lo vuelve a repetir, que vaya usando esto. Pero es que en verdad esto no me interesa. Pierdo más tiempo. O sea, cogiendo esto y dándole el temporizador... Que viniendo aquí a ver cómo va, tío. Y luego el horno este, ¿qué le falta? Esto ya casi está, tío. Pues lo pararé. Lo pararé y esto le queda... Vale, le queda nada. Pagamos esto. Eso ya está calentico. Y esto le vamos a dar la vuelta cuando quiera. ¿Qué más tengo hecho? Solo tengo hecho el atún y el... Y la trucha. Vale. Joder, que está todo súper desordenado. Aquí tengo el plato, los limoncillos. Pero vale. Vale. Estamos, ¿ves? Es mucho mejor así que con la espátula, loco. Que te calles en la boca, coño. Vete a tu puta casa. Esto por aquí. Tú también. ¿Lo puedo tirar a la basura? ¿Lo puedo tirar a la basura? ¿No me jodas? Voy a dejar aquí. Pero eso estaría bien ponerlo aquí arriba, tío. Ahí. Eso ahí. Y ahí, así aquí no molesta. Por cierto, mucho me habéis dicho que intente poner los platos en el microondas para calentarlo y tal, pero solo caben platos, no... Creo que no cabe esto. Lo que es el cuenco y el hondo básico no cabe. Entonces no puedo. No puedo ponerlo. Vale, voy a coger las pataticas. ¡Vas pa' mí! Cerramos ahí. ¿Y luego qué le faltaba a esto? Nada, es esto y listo. Aquí me había pasado un poco de pimienta negra, puede ser. Había algo que me había pasado. Un gramo, pero bueno. Señor, espero que le guste, loco. A tragar. Y ves, algo me ha pasado, tío. Pero bueno, trauma de 4 estrellas, tío. Está de puta madre. Ves, el aceite, porque... ¿Por qué? Si he puesto 10, ¿no? He puesto 30. No sé por qué pone demasiado aceite. ¿Por qué? La pimienta negra y la sal, vale. Pero el aceite... Cojones. Vale, el cliente gastronómico está a punto de pedir. Prepárate... Tomate, pues, chaval. La tienes aquí y esto está... No sé si está bueno o malísimo. A ver, le voy a dar. ¡Yum! Tomate, caldo de pollo, crema agria, cebolla, sal y pimienta, loco. Pimienta gallena, si me gusta. Hay que calentarla mucho. Creo. Para esto aquí. El problema es que esta no me dice cómo de caliente está, tío. Es el problema. A ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a apagar esto. El otro está apagado.
No, acabo de encender otra vez. Ahora. Son 300, a ver si no la cago. Ahí. Bien, ¿no? Oh, bueno, sí. Que se joda. No nos queda demasiado tiempo, pero ¿qué dices? Casi es un normal. ¡Hostias! ¿Ves? Aquí no lo puedo meter, tío. Bueno, chaval, aquí tienes esto, señor. ¡Topa usted! Ahora el atún, justo. ¡Y señor! Lo he desbloqueado. Ahora puede ser el favorito de alguien. Sopa de tomate, crema agria demasiado. Sopa de tomate demasiado frío. Tendría que haber calentado un poquito más. Pero oye, le ha gustado. ¡Eh! Pero sí, déjame ver, que no, que tengo un pe... Tío, coño, que no veo nada. ¡Hostia! ¡Hola! Vamos a prepararlo aquí. ¿Qué? ¡Tres! Vete a tomar por saco, loco. No sé si me ha entendido. Vamos a tirar aquí el... ¡Ay! Ponía salsa 31. ¡Oh! ¡Hostia! He cagado un esto y no me da cuenta, ya. Venga, otro ahí. Sí me gusta. Vale, vamos a ver si así se hace... ¡Hostia! ¿Qué más necesitaba el atún? Limón, vale, solo limón, solo limón, vale. Y necesitamos otro de salmón, tío. Otro de salmón, que era... rápido, 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 ¿dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sal y pimienta negra. Sal 5 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Pimienta negra, ¿cuánto? 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y son 10... Pero amigo. Son 10, vale. Uno menos, por favor. ¿Ponía 12? Vale, ¿eso tiene que estar caliente o qué? Ese ya está casi a punto. Esto está bien, vale, vamos a calentarlo. Esto voy a dar la vuelta. Ya. ¿Está bien? Pongo la leche, date la vuelta. Ahí. Más o menos. Esto ya tiene que estar, ¿no? Y está caliente, esto está caliente, vale. A ver, un platico. Esto no me gusta que esté aquí, porque igual lo tiro a tomar por saco, venga. Hostias. Tío, está bien, así está bien, leña. Venga, loco, aquí tiene... Tomati, digo tomatico, calabaza. Oh, ya, perfecto. Sí, señor. ¡Hey! Perfecto, chaval. Me voy a llamar el señor perfecto. Necesita tomar por culo, hombre. Vale, el atún que era. El limón y eso, vale. Ah, no, ya estaba preparado, vale. ¿Y lo otro que era? Patatas cocidas. Una. No. Y dos. Así la reviento. Lo he notado. Lo he notado en el alma. Vale. Lo dejo aquí. Tenemos que probar esto, tío. Esto hay que calentarlo también. Su puta madre. Estoy poniendo nervioso ya. Esto era con los limones, vale. Vale. A ver si es verdad, tío, que es con esta sartén. ¿Algo más? Ramitas de orégano. ¿El orégano cuál era? Este, ¿no? Venga, vamos a entregarlo antes de que se queme el otro. El filete, este, ¿no? Uf, ya me iba a rayar, tío. ¡Oh, sí! ¡Es ahí! Se hace ahí en esa sartén, tío. No en lo otro. ¿Va? Vale, este está. ¡Hostia, qué pesado soy! ¡Me cago en la hostia, tú! Vale, esto lo tenemos. ¿Qué me han pedido ahora? Sopa de tomate, la sopa de tomate. Igual hay que calentarlo un poco más. Hay que calentarlo un poco más. ¿Se calienta o qué? Ponerla aquí que va mejor. Lo apagamos. No le falta nada. Esto era con...
Con las patatas, ¿no? Pero están frías, tío. Están frías, no me jodas. 10 segundos, venga. Corre. Vale, este está. La sopa parece que está. No le falta nada. Está ahí al microondas. Venga, 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 venga. Ven conmigo. Venga, loco. Termina de una puta vez. Las patatas están o no están, tío. Están, no están, no están totalmente calientes, tío. Ah, me da igual. Esto no necesitaba nada más. Creo que no. Hola. Venga a tu casa, ¿qué viene ahora? Bueno, no ha salido tan bien, pero... Joder. 3 estrellitas y media, no está mal. ¿Qué viene ahora? El caldo de pato. Caldo de pato, caldo de pato. Vete a tomar por... Mira. Lo tenemos también. Vente conmigo. Vamos a poner esto aquí. Esto, tío, está demasiado... Ya verás tú. A ver... Más. Un poquito más. Perfecto. Eran 140. Uy, qué mal está yendo el juego, tío. A ver, ¿puedo ver ahí un momentito, por favor? ¿Cuánto hay? ¿70 solo? Lol, tengo que cortar un poquito. 70, vamos rápido, rápido, rápido. 70. Conmigo. Está frío, frío, chaval. Más o menos. Vamos a calentar. Esto no lo puedo calentar aquí, tío. No se puede calentar. Fuck, pues se va a tragar frío, tal cual. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Lo siento. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué te has dejado la carne? No me jodas, tío. Están habiendo bugs, creo que el juego ahora mismo tiene problemas de colisión, tío, no me fastidies. Esto antes no me pasaba, que atravesara el plato. Están teniendo problemas o algo, Ah, me ha pasado, tío. Me he vertido ahí, pero bueno. ¡No! ¡Buena! Gracias, gracias juego. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, joder. Claro que sí, hostia. Va por culo, hombre. Increíble, tío, en serio. Hostia, esto no se está quemando. Un poco le ha faltado, ¿sabes? Ah, que me falta, en serio. Fuck. ¡Loco! Me cago en la hostia. Cortar así. Hola. No se me ha quemado de milagro. Espérate, que esto tiene que ir un plato, tío. Increíble, tío. Vete conmigo, trucha quemada. Eran 3 de estas. Oh, se me ha afectado el rábano, tío. El rábano. ¡Rábano! ¡Hala! Ahora voy a decir que tiene demasiado rábano, ya veréis. A ver, este por aquí. ¿Aceite de aguja? ¿Tío, en serio? Vale, este está bien. ¿El filete de aguja qué era, tío? ¿Eh? ¿Era de este? ¿Puede ser? Este no me acuerdo nada, En 2 rodajas de... ¡Ni de coña! ¡Ni de coña, chaval! ¡Imposible! ¡Imposible, tío! ¿Cómo voy a hacer yo ahora eso que si no sé ni cómo...? Ahora pimentón... A ver, quita leña... ¡Joder! Hola, te puedes hacer puto caso, gracias. Ah, por culo, hombre. A ver... Vale, es pimentón. ¿Cuánto? 2, vale.
Dos de pimentón. Mejorana seca, tío. Dos. Ahí no llego, perfecto. Me encanta cuando no se llega a un sitio. Vamos, ¿qué más? Hojas de cilantro. Otros dos, venga. Vamos. Romero seco. Romero, tío. Otros dos, venga. Me está contando como si estuvieras todo unido, tío. Pimienta negra. El copos de chile, copos de chile. ¿Dónde está el copo de chile, tío? Aquí. Otros dos, venga. Mierda, 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 mierda. Me han puesto el otro pedido y la voy a flipar. Es que la voy a flipar. Es que lo sé. Porque el otro es bastante más difícil. A ver. Espero que sea así, tío. ¿Y luego qué necesitas? Patatas al horno 300. Sin sal ni nada. Vale. A veréis, ahora veréis tú. Hola. ¿Y lo otro qué? ¿Y lo otro qué, chaval? A ver. Agua mil, agua mil, agua mil. Voy a poner caliente, tío. O no, va por saco. Perfecto, ¿ahora qué? Sal 5. Sal 5, venga, vamos allá. Sal 5, fusili. ¿Fusili? Mierda, eso no tengo ni comprado. Esto es. Una caja, loco. 160 gramos. Guau, yo que sé lo que son 160 gramos, loco. 100 gramos. Pues nada, un poquito. Ahí. Un poquito más, joder. ...180, venga, a tu casa. A tu casa. Vale, ahora cuece durante 45 segundos. Vale, ¿y esto cómo va? ¡No lo he encendido! ¡Si eres gilipollas! No, la voy a cagar. La voy a cagar. Corta ajo, ajo, ajo. Ajo. ¿Cuánto decía? ¿40 gramos? En 5. Claro, hombre. O sea, todos por la mitad, ¿no? Sartén. Vale, esto. Aceite de oliva, pide aceite de oliva, chaval. No, no de este, ¿sabes? Que tampoco lo tengo comprado. Líquido es aceite de oliva. 10, venga. Oh, será mierda. A ver. ¿Cuánto le queda a esto? Se lo voy a dar igual, ¿eh? O sea, tal cual. No le queda nada. Este ya está, tío. Vale, ¿ahora qué? Corta ajo, añade una sartén, aceite de oliva y ajo, frío durante 15 segundos. Y luego agua de reserva, 40 mililitros y copos de chile. ¿Qué? ¿Qué mierda me estás contando, tío? Este ya está. Tal cual, no le voy a dar ni a la vuelta. Pero ni la vuelta. Buena. Vale, esto está. Le tengo que poner algo más. Ramita de romero. Una, ahora. Espero que le guste. LOL, me estoy poniendo muy nervioso. A ver. Hostia, no está mal. No está mal. El problema es ahora este, tío. Fuck. Vale. Tengo que meterle aquí. Esto. Ni de coña. Ese no lo voy a hacer. Ese no lo voy a hacer. No me da tiempo, tío.
Pero no me toque los huevos. Este era... Que le peten. Durante 15 segundos. Luego, agua reserva, copos de chile y fusil. Pero no lo entiendo. Durante 15 segundos, vale, cuando este esté el ajo esté a la derecha del todo, que son 15 segundos, lo paro. Vale, lo paro. Ahora hay que añadir agua de reserva 40. La reserva será esto, ¿no? ¿40 mililitros? Igual he echado 200. Igual, no sé. Dios, qué puta cagada, coño. 200, luego copo de chile. Se va a echar igual, me da igual ya. 5 gramos. 1, 2, 3, 4. ¿Va? ¿Hola? ¿Hola? ¿No quieres, no quieres? Luego hay que echarle los fusiles, ¿no? Sí. Bueno, te vas a dedicar al oso, loco. Eres el primero, ¿sabes? Así que te lo vas a tragar igual. A ver, vamos a ponerlo aquí y hacerse. Espero que le guste, loco. Cuece durante 15 segundos. Pasar toda la cacerola a servir caliente. ¿La cacerola? ¿Es en esto, tío? Es que no estoy seguro. Sí, imagino que sí. Esto ya está, esto ya está. Creo que se ha quemado. Creo que se ha quemado. Bueno, lo que podría hacer es... ¡Joder, tío! ¡Puto asco, tío! En serio. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, tío! ¡Gracias! ¿Puedes cogerlo? ¿No puedes cogerlo? Pues nada, si no lo quieres, no lo quieres, ¿sabes? No es mi problema. ¡Hala! ¿Así te lo vas a comer? ¿Hay que echarle algo más? No sé. Hojitas de perejil fresca, chaval. ¿Esto tiene que saber a mierda? Mira, 10 gramos. Esto tiene que salir a mierda, chaval, pero de la riga. Joder, a lo otro, tío. ¿Qué dices? ¿Tres estrellas? ¿En serio? ¿Tan bueno soy? Yo hago cosas sin saber. A ver, esto. Espera, ¿es atún lo que necesito? Vete a tomar por culo. ¡Una mierda! ¿Pero qué dices, tío? Pimienta negra. Ururu. A ver, enciéndete. Vale, y luego eran limones. Fuck. Espérate, vamos a poner esto aquí. Así podemos hacer el de la chicha también, pero lo dudo, la verdad. Chucha. Vete conmigo, trucha. Quita esa mierda, trucha. Vale, aquí es limón solo, o sea, hay que darle así. Me da igual si lo pido de una forma o de otra, yo se la voy a dar así en cuatro trocitos, le guste o no. Así que a cagar. Pimienta negra, 5, vale. Pimienta negra, 5. Hostia, tú, a ver, tomillo seco. 2, 3, 4, 5. Y en el lo seco. Aquí. Estamos, vale, como así. Y esto encendido, chaval, buena. Buenísima. A esto le queda nada, le queda nada, le queda nada. Vale, eso es limón también, así que... Vamos ahí. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Vale, voy a coger un plato. Conmigo, cogemos estos limones. Vamos, lo preparamos aquí.
Esto lo cortamos también. Cortamos. Cortamos y listo. Dejamos aquí dentro. Otro plato. Dios, cómo está el suelo y cómo está todo, tío. Vale. Este platito por aquí. Aquí no queda nada, ¿no? No, vale. Fuera. ¿Qué te queda? Nada. ¿Y a ti? Tú ya estás, ¿no? Bueno, no, aún le queda, aún le queda. Apagamos, cogemos esto. Apagamos aquí, ¿verdad? Sí. Cogemos las hojitas. Vale, hacemos así, pam. Este para ti. Y casi perfecto, chaval. A ver, cogemos esto. Le da la vuelta, ¿no? Sí, 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 le da la vuelta. ¿Esto pide algo? Adereza con herramienta de orégano 8 gramos. Pues 2. Ahí estamos. Vamos, venga. Último pedido. ¡Dios! ¡Oh, perfecto! ¿Ves? El atún ahora ya me sale perfecto y todo, tío. Había que hacerlo en el otro lado. Madre de Dios. Madre de Dios, chaval. Esto se empieza a complicar, ¿eh? Esto se empieza a complicar. ¿Y esa mierda? ¿Cuándo la voy a poder sacar de ahí? Ya está, ¿no? No hay nada por el suelo. Vale, voy a llamar para que me vengan a reparar las cosas. Tiri, 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 tiri. Pararme esto. Pararme esto. Ciérrame, ciérrame. ¿Puedes? ¿En serio? Me cago en la hostia. Vale, pues nada, solo es eso. ¿Cuánto es? 3 minutos. Buah, me da igual. A ver, vamos a ver una cosita. Decoraciones. Duelo básico. ¿Qué dices? ¿Solo son 80 céntimos esto? Azulejos. Vas a poder moverlo, tío. Tal cual. Pero está todo comprado, es solo una parte. Oh, sí, me ha cambiado eso, tío. Vamos a poner todo moderno. Todo moderno, el suelo también, moderno. Lo que hemos puesto, esto también moderno. Ladrillos. Moderno. ¿Y el techo? Moderno, chaval. Coño, ¿cómo va a cambiar esto, no? Nada como un casa, ya te digo, tío. Ha cambiado un huevo. Quédate, leñe. Ahí estamos. Mira que hace esta mierda, ¿qué? Ahora sí lo puedo coger. Ahora sí, ¿no? No sé, estos son los que he tirado yo. Vale, entonces estos los puedo coger o no. No, deja, tío. Está bugueado. La loli, la loli, la loli, la loli. Oh. Joder, esto es basura, chaval. A tomar por saco. Llamaré otra de pato, tío. Esto lo voy a tirar ya, tío. No me sirve de nada. Lo voy a tirar porque me... porque quiero. Frasca. ¿Con esto puedo coger esto o no? Tampoco, vale. Me parece bien. Mira, que voy a preparar rápidamente una trucha. Estas que se hacen súper rápida, que son pimienta negra. ¿Dónde estás? Pimienta negra, 5 gramitos. Tomillo y eneldo. No, este es mejor, Ana. Pero eneldo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Turu, tururu, tururu. Vamos a poner esto por aquí. Voy a poner más tiempo de preparación, tío, para hacer una a saco de truchas, de frutas de cerdo o de atún o de filete de salmón, para prepararlas ahí y dejarlas ahí todas preparadísimas. Hacer un montón, pero ahora no me da tiempo. Ahora como vamos a... nos van a dar puntos para comprar. Hostia, esto está aquí un poco en la mierda, ¿eh?
Hola. Ya está, ¿no? 5, 4. Bueno, ya lo limpiaré, no hay problema. Aún tenemos sopa y... Ah, vale. Hemos ganado 179. Hemos subido bastante fama. Y ya somos... Ya tenemos 3 estrellas, chaval. Vale, no está mal, ¿eh? Nada mal. Level 11 y casi 12. Nuevas ventajas, sí, señor. Una nueva ventaja. Añade un minuto a todos los pedidos activos una vez al día. Hombre, esto me vendría muy bien. Porque hay veces que voy como el culo, tío. Nada, madrina. Otorga una varita mágica que elimina las manchas y esquirlas. Voy a probar este largo alcance, tío. Obtener un mayor alcance a la hora de coger y soltar artículos. Creo que voy a coger este, tío, sí o sí. Vale, y ahora me dan 3 puntos, vale. Vamos a poner... La duración de la fase de preparación. Este sí. Vale, vamos a aumentarlo. Aumento 40%. Vale, y tengo un punto. Ampliar fase de limpieza. De limpieza un 20%. Pero no estaría mal para si cuando haga la fase de limpieza también preparo algún plato. Vale, así que... ¡Pum! Puesto. Vale. Otra receta. ¡Hostia, una hamburguesa! Vale, esto es gazpacho. Caldo verde rápido. Eso de rápido... Gazpacho, pepino, tomate, pimiento, morrón, ajo, pan, puré. Añade el robot de cocina. ¡Ostras! Este me gustaría probarlo. Lo digo por probar aquella máquina, que tampoco lo he probado. Este molaría, tío, también. Pero, hostia, lo que hay que hacer, chaval. Pero este, a ver si me sale más adelante. Aunque creo que se puede comprar en el ordenador. Así que vamos a pillar este, ¿vale? Para probar la trituradora. ¿Vale? Este es un nuevo ingrediente, pepino. Lo encontrarás en la tienda y en la alacena, perfecto. Este es nuestro nuevo ingrediente, pimiento morrón rojo. Lo encontrarás en la tienda y en la alacena. Pues ahora usaremos esto. Podemos coger esto y meter los ingredientes. ¡Hostia! Mola, 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 mola. Para hacer gazpachito. Vale, pues nada, vamos a dejar lo que es el vídeo por aquí, ¿vale? Vale, como siempre, dejar un buen likeazo si os ha gustado. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!